¡Wow! No sé cómo empezar a hablar en este vídeo. No es la primera vez que vengo aquí a Fórmula Fons o que en el Bólidos hablo de unas declaraciones de Helmut Marko. De hecho, muchas veces en este canal y mi propia persona lo usa como broma interna porque siempre es divertido ver un asesor de equipo, en este caso, un cargo importante dentro de la Fórmula 1, que no tiene pelos en la lengua, que suelta declaraciones más o menos jugosas, porque siempre nos da pues contenido a los que nos dedicamos a hablar de Fórmula 1 aquí en internet, ¿no? Y ya digo, hemos comentado muchas frases de Helmut Marko durante todos estos años, ¿vale? No está desde ayer precisamente este hombre en Fórmula 1. Y más o menos, pues siempre tenían algo de polémica, algo de acidez, algo de sarcasmo, que me gustaba. Pero creo que muy pocas veces se había llegado a rozar el racismo. Y digo rozar cuando probablemente esto sea directamente racismo, ¿vale? Vamos a hablar de las últimas declaraciones de Helmut Marko. Vamos a hablar de las declaraciones en el medio, si no me equivoco, Servus TV, corregidme si me equivoco, de por qué Checo Pérez no está compitiendo al nivel de Max Verstappen. Básicamente Helmut Marko lo que dice es que no le podemos pedir a Checo Pérez la capacidad de concentración de Max Verstappen o de pilotos europeos, porque él es sudamericano, ¿vale? Esto va más allá de que Checo Pérez no sea sudamericano, ¿vale? Mucha gente ha visto, muchos mexicanos, y os entiendo, que estáis señalando el punto de que paleto este hombre no sabe que México no es Sudamérica. Sí, es Centroamérica, Norteamérica, lo que queráis. Para mí América es el continente entero, y a veces caigo en el este de meter en sudamericanos tal, pero no lo hago como falta de respeto, porque si yo digo Sudamérica para referirme a lo mejor a México, no le estoy añadiendo ninguna connotación negativa. El problema principal de estas declaraciones de Helmut Marko van en que considera a sudamericano como una capacidad inferior para concentrarse. Está considerando todo un continente como... Es que no le puedes pedir a un piloto sudamericano que tenga la capacidad de concentración de un piloto europeo. ¿Sabes qué piloto no le hacía falta mucho concentrarse para ser uno de los mejores de la historia? Ayrton Senna. Y de Austria no es, Helmut Marko. No es de Austria, precisamente. Ni Juan Manuel Fangio, creo que tampoco tiene familia en Holanda ni nada de eso. O sea, creo que es puramente argentino y puramente brasileño, el caso de Ayrton Senna. Me parece faltoso por tantas y tantas razones que no sé ni por dónde empezar. Evidentemente, lo primero es elitismo y racismo. Es que probablemente sea racismo, porque tú puedes asignar según qué condiciones o según qué estereotipos a algunas personas, ¿no? Todos decimos, bueno, pues los alemanes son gente más seria, más formal, más eficiente, ¿no? Siempre está el tópico, ¿no? De Alemania es más eficiente, tal. En España somos un poco más... pues tranquilos, más de fiesta, más de... Puede ser, cada país tiene su tópico, ¿vale? Y creo que esos tópicos, siempre y cuando no sean faltas de respeto, no están mal. Quiero decir, son tópicos, son tonterías, son jiji jaja. Y creo que nunca hay que usarlos en serio. Quiero decir, yo puedo pensar que una persona alemana, por defecto, es un poco más eficiente que una persona de otro país, pero no en un contexto en serio. O sea, no sería un criterio nunca, ni mucho menos un argumento para defender las capacidades de un piloto. Sin embargo, Helmut Marko ha considerado que Sudamérica entero, que ni siquiera Sudamérica México, pero entendedme, que sudamericanos no son igual de no tienen la capacidad de concentración de un piloto europeo. Y esto no es la primera faltada que le hace a Checo Pérez a su piloto, recordemos, porque este hombre es asesor de Red Bull. Pero es de las más graves, es de las más graves, porque hasta ha tenido declaraciones desafortunadas, como hace el año pasado, cuando en el Gran Premio de Arabia Saudí empezaron a caer cohetes en la sesión de entrenamientos libres 1, en las cuales comentó que no entendía por qué se asustaba Checo Pérez y eso tenía que ser el día a día en México. Más o menos, dijo algo así. Que eso sí que quizás sea más desconocimiento y analfabetismo que malicia pura y dura, pero esto va más allá. Estás asumiendo que las capacidades de un piloto son inferiores, en cuanto a concentración, por su país de procedencia. No porque mentalmente pueda estar más desconectado, no porque no se adapta al coche, no. La razón que das para explicar por qué Checo Pérez está tan lejos de Max Verstappen es simple y llanamente que nació en México. Que encima ni está en Sudamérica, pero es la razón que estás dando, que nació en México. Que claro, ¿cómo le vas a pedir lo mismo? Pues no, a Checo Pérez hay muchas cosas que criticarle. Checo Pérez, yo le critico en este canal, y mucha gente le criticamos, porque obviamente creo que el rendimiento que está dando en el equipo que está no es adecuado al coche que tiene, ¿vale? Tiene uno de los mejores coches de la historia, y le está costando ser segundo, ¿vale? Que no pasa nada, y la crítica a Checo es legítima. Incluso cuando Helmut Marko hace una crítica legítima a Checo Pérez, basándose en su estilo de conducción, en por qué no se adapta al coche, tal, es legítimo. Pero asumir que no está al nivel de Max Verstappen por su país de procedencia
es una burrada y es una animalada que alguien tiene que parar. Yo entiendo que este hombre tiene que tener mucho más poder del que pensamos, porque estas declaraciones son bastante más graves que lo de Yuri Vips el año pasado, más o menos, si no recuerdo mal, donde en un stream en directo soltó la N-palabra, ¿vale? La N-palabra. Dijo esa palabra, ¿vale? Esa palabra que es demoníaca para internet. Y automáticamente salió Red Bull a expulsarle del programa de jóvenes pilotos. La Fórmula 2 a decir, bueno, si no le echáis de la categoría, le vamos a echar el ojo y le vamos a tener vigilado y total. Y ese muchacho ya prácticamente tiene totalmente cerrada su puerta a la Fórmula 1. Y creo que ahora mismo ha fichado por un equipo de IndyCar, si no recuerdo mal. Perdón por no haberme documentado más sobre Yuri Vips, pero sé que en la órbita de la Fórmula 1 ya no está, ¿vale? Creo que ha fichado por un equipo de la IndyCar para el año que viene, si no recuerdo mal, ¿vale? Insisto, no es el point del vídeo, pero me parece muy grave que Yuri Vips, que en ese momento era, pues, un chavalito más del programa de jóvenes pilotos de Red Bull con buena proyección, no era mal piloto Yuri Vips, saliera por completo por una palabra desafortunada en un stream que no demuestra nada, y Helmut Marko, que ya es reincidente en el hecho de estereotipos sobre todo un continente y especialmente sobre un país como México, sigue en su cargo, sigue de asesor. Sé que Helmut Marko era amigo de Dietrich Mateschitz, el fundador de Red Bull, el jefazo de Red Bull que falleció el año pasado. Y entiendo que el poder que tiene que tener en la empresa es mucho más grande del que pensamos. Pero alguien tiene que parar a Helmut Marko. Hay críticas aceptables, hay críticas legítimas. Insisto, yo critico a Checo Pérez. Y yo aquí vengo y digo, pues creo que Checo Pérez no está al nivel y supongo que será porque no se adapta al coche, mentalmente está un poco destrozado por la superioridad de Max Verstappen. Se me ocurren 1500 factores que criticarle a Checo Pérez por los cuales no está compitiendo como me gustaría a mí que compitiera Max Verstappen y que compitiera por este mundial. Pero desde luego no se me ocurriría, bajo ningún concepto, señalar que su país de procedencia es una causa, ¿vale? Porque da igual que nazcas en México, que nazcas en Holanda, que nazcas en Estonia. Da absolutamente igual, lo importante es lo que demuestras dentro de la pista. Y de hecho, si algo tienen los pilotos sudamericanos en general, y mexicanos también, y centroamericanos, es que lo tienen más difícil para llegar a donde están que los europeos, ¿vale? Porque al final, países, por lo general, con menos recursos, con más limitaciones, y que les cuesta más llegar a según qué cosas, ¿vale? Evidentemente, Checo Pérez tiene unos apoyos económicos, tal, por supuesto, ¿vale? No viene de criarse con hambre, ¿vale, Checo Pérez? Pero si algo tienen los países sudamericanos y centroamericanos respecto a los europeos, es que tienen más dificultades para llegar. Y si acaso lo que tiene es más mérito todavía estar seguramente en Fórmula 1 que lo que tenga cualquier piloto británico, por ejemplo Lando Norris, al que tanto ensalza Helmut Marko. Esto no es una crítica a Lando Norris, pero desde luego es bastante más fácil llegar a Fórmula 1 siendo británico que siendo mexicano o sudamericano. Entonces creo que alguien tiene que parar a Helmut Marko, y me parece muy hipócrita por parte de Red Bull. Por parte de Red Bull entiendo que de manera interna Helmut Marko tiene que tener un cargo bastante más importante de lo que pensamos, porque tú lo ves y dices, bueno, asesor de Red Bull, sí, pero es casi como un jefazo más. Y además ya tiene una edad y entiendo que eso también tiene un cierto peso. Yo creo que es el último año de Helmut Marko en Fórmula 1. Ya se lleva rumoreando toda la temporada y de hecho suena muy fuerte que Sebastian Vettel ocupe ese rol seguramente para el año que viene. Pero la Fórmula 1, igual que en su momento con Emerson Fittipaldi, si no recuerdo mal, cuando dijo como la palabra negrito para referirse a Lewis Hamilton, salió a la Fórmula 1 y le dijo que no le iba a dejar pasar a los circuitos, total, no sé qué, y casi lo obligaron a disculparse. Creo que estas palabras, mínimo, merecen un comunicado de la Fórmula 1 diciendo que no están de acuerdo con la declaración de Helmut Marko. Ya no digo ni que le aparte, ya no digo que le prohíbas entrar a los circuitos. Digo que por lo menos te posiciones y digas, hey, esto es inaceptable, esta falta de respeto a una de las estrellas de la competición, porque al final Sergio Pérez es una de las estrellas de la competición, es inadmisible. Y ya no digo le apartamos, sino simplemente condenamos estas palabras. O que la propia Red Bull lo hiciera. Yo entiendo que la propia Red Bull es más complicado hacerlo, pero que la Fórmula 1 al menos se pronuncie. Porque si se pronunció con el tema Yuri Vips, que es bastante más leve, con esto debería mínimo costarle el puesto a Helmut Marko. Y no va a pasar. No sé por qué, no entiendo por qué tiene tanto poder Helmut Marko. De verdad no lo sé, me gustaría estar más dentro de la estructura de Red Bull para ver por qué este hombre tiene tanto poder. Pero mínimo, debería pedir disculpas Helmut Marko, aunque no la sienta, porque evidentemente no la siento. O sea, claramente Helmut Marko es una persona racista. O sea, es evidente que esas frases no las sueltas si no tienes por dentro algo de racismo. Quiero decir, no te sale natural. No digo que Helmut Marko odie a todo lo que no sea europeo, pero claramente tiene unos principios y unos valores que no adecuan a los valores que intenta vender la Fórmula 1 que tiene. Que evidentemente no los tiene tampoco, pero aunque sea por marketing tiene que mantener que sí. Entonces,
El point del vídeo es que alguien tiene que parar a Helmut Marko. Alguien tiene que frenarlo, alguien tiene que condenar estas frases. No podemos castigar con la severidad que se castigan comportamientos como el de Yuri Vips, que eran más torpeza que otra cosa, porque decir la N palabra en según el contexto, pues a veces es más un gesto de torpeza que de racismo como tal. Y que cuando hay un gesto claro de racismo, de insinuar que un continente entero, un montón de gente de un continente entero, tiene menos capacidad de concentración que otro continente, ¿vale? Cuando dices eso, que no tenga ningún tipo de efectividad, que no pasa nada, pa'lante, seguimos funcionando. No puede ser que una palabra en cualquier contexto, en un contexto estúpido como lo de Yuri Vips, que no estoy defendiendo a Yuri Vips, que yo le dije en un momento, digo, tienes que ser cenutrio para decir esa palabra, sabiendo cómo la sociedad, tal, 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 tal. Pero no puede ser que eso sí tenga un castigo severo y a una demostración clara de racismo, no lo tenga. Por la posición de poder que tiene Helmut Marko. Que no es ni siquiera un jefe de equipo, es un asesor. Pero claramente tiene una posición de poder que no tienen, que no tenía el pobre Yuri Vips, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el point del vídeo, ¿vale? No tiene más. Simplemente, insisto, yo voy a seguir criticando a Checo Pérez, ¿vale? Pero voy a criticar por sus capacidades de piloto, no por su país de procedencia. Seguiremos comentando declaraciones de Helmut Marko. Entiendo que la estrategia de Red Bull ahora mismo, porque estas declaraciones hace 3 o 4 días, son dejar pasar el tema, dejar que se enfríe. Entiendo que en Singapur no vamos a ver a Helmut Marko. Probablemente no le vaya ni a enfocar la cámara. Seguramente van a decir, mira, ni vengas. O le tendrán metido por dentro del box. Es mi sospecha, ya veremos qué pasa. Y para las siguientes semanas, pues ya está. Entiendo que a México no viajará Helmut Marko. Yo soy Helmut Marko y no viajaría, porque el recibimiento no va a ser agradable. Y veremos, el marrón para Checo es importante también, porque a Checo, no sé si habrá algún medio que se atreva a preguntarle cuando llegue el siguiente gran premio por estas declaraciones. Probablemente no, probablemente lo vete la Fórmula 1. Pero ojalá haya algún periodista con valor para decir, hey Checo, ¿qué opinas de esto? ¿Vale? Porque quiero escucharle. Y Checo tiene contrato para el año que viene, probablemente en 2025 no esté en Red Bull. Quiero escuchar a Checo en 2025, porque se va a quedar a gusto con la figura de Helmut Marko. Así que nada, es mi opinión del vídeo, ¿vale? Es mi opinión en general de todo este tema, porque me habéis preguntado y justamente el otro día en el Bólidos hicimos un clip de las declaraciones de Helmut Marko acerca de Lando Norris, donde decía que, bueno, pues que le gustaba mucho Lando Norris, pero que qué pena, que Checo tenía contacto hasta 2025, hasta 2024. Y eso me parece una torpeza, o sea, digamos, eso me parece una metedura de pata, pero no pasa nada, es la opinión de Helmut Marko, que claramente prefería tener a su equipo a Lando Norris que a Checo Pérez. Y de hecho una crítica que le hace a Checo Pérez es que, bueno, ya tiene 30 y pico años y va por el cuarto hijo, que dices, bueno, ok. Pero son críticas que no hacen daño a nadie, quiero decir, más allá del propio Checo Pérez, pero no estás insultando un país entero. En este caso creo que ha cruzado la línea, ha cruzado la frontera, nunca mejor dicho, y ha achacado una capacidad inferior de concentración a un piloto solo por su país de procedencia. Y eso creo que es algo que no se puede consentir. No hay opiniones que no son respetables. Insinuar que un país, que un continente entero, tiene menos capacidad de concentración que otro, es claramente una opinión que no es respetable. Así que, este es mi punto del vídeo, este es el tema. Evidentemente tenía la caja de comentarios. Espero que estés a la altura, ¿vale? Que no se vuelva una... Que no me tenga que liar a banear gente, no creo que haga falta, porque normalmente el ambiente en el canal es muy bueno. Pero, bueno, eso, que no os empecéis a insultar. Y estoy seguro que no va a pasar. Y nada, que ya volveremos a hablar de más Fórmula 1, ¿vale? Que este vídeo no es tanto Fórmula 1, no es tanto una opinión, es más una polémica y no es lo que me mola hacer. Pero creo que este tema merecía que alguien dijera, por favor, paremos a Helmut Marko.